¿cómo están? Bienvenidos a Estudio Fútbol. Hoy lunes estamos en vivo, por supuesto, arrancamos la semana. Hoy pago la apuesta. Hoy se paga la apuesta. Oscar dijo, hay que arrancar con eso, Oscar dijo el viernes que marcaba gol Freites, ¿no? Yo al menos no te tenía fe, la verdad. Y creo que la gente, no sé la gente, pero marcó gol Freites en la victoria de Alianza. Creo que no estaba en discusión que Alianza, digamos, podía sacar un buen resultado, ¿no? La cosa era el enganche del gol de Freites. Yo te dije todavía, ¿estás seguro que va a marcar? Y me dijiste sí. Lo explicaste, entonces. Sí, pero no se dio como lo expliqué, ¿eh? ¿Ah? Que también. No, queda... pero bueno, ya, igual marcó. Así que nada, hoy he traído maquis para todos. Para ¡buena! Porque hay que pagar la apuesta, claramente, ¿no? ¿Cuánta así gente que... habrá caído millonaria, no? Oye, sí. ¿Cuánta gente dubi habrá hecho de millonario? Me han escrito. Un abrazo para todos, me han escrito. Sí. Que pagaba 12, en verdad. ¿Tanto? Bueno, un montón, claro. 12 pagaba. Aparte hizo el primero, Oscar. Sí, hizo el primero, que también hay que darle ese valor. Sí, claro. El primero, linda jugada preparada. Pero mira, a ver, de acá. Ahí está, Ana Lu paga la apuesta. Claro, no, sí, pero es que enseña para que vean que no lo está pagando, obvio, mire. Obvio, sí. Ahí está. Mira, está acevichado. Vino temprano. California. California, Furay. He ido a recogerlo. Miami. Todo. Así que. Miami. Pero ojo que como también te lo traen acá también, ¿ah? Sí, pero fui a recogerlo porque estaba cerca de mi casa. Ah, ok. Así que bueno, fui a recogerlo. Okay, apuesta pagada. Ya no voy a volver a cuestionar nada. Nunca dudé. Pero bueno, eso fue la victoria de Alianza en Trujillo frente a Manucci. Escúchame. A ver, ¿qué decía qué? Acá. Ey. Se escucha todo. Oye, Haji, acá. Haji, se escucha todo acá. Se escucha todo acá, sí. todo lo que estás hablando, bueno, con tu jeva. Lo que pasa es que se sigue escuchando, Haji. Se escucha acá atrás. Lo de Haji. Que pasa es que en un ratito vamos a enlazarnos en vivo con Vanessa Almenara, que se ha ido obviamente por a presión, en el equipo de a presión, que va a cubrir todos los detalles. Ahí está, gracias. Ahí está. Enrique. Que nos va a contar todos los detalles de Universitario, que ya está en Barranquilla para enfrentar mañana a Junior, obviamente con la idea de sacar un buen resultado, de ganar. Así que Vane ya en unos minutos va a estar con nosotros en vivo para darnos todos los detalles desde Barranquilla, porque a presión está... ¿Cómo pues, chicos? A presión está en Barranquilla. Nosotros no dijimos nada, pero vamos a comer. Está bien. Yo me iba a pintar el pelo, pero ya me raspé acá para... La U ganó en el Monumental el fin de semana, le ganó Alianza Atlético, y Sporting Cristal, que se mantiene como líder, superó 4-0 a Sport Huancayo. ¿Pueden comer, chicos? Por favor. Sí, sí, ¿no? ¿Qué vas a hablar y hablar? ¿No vas a comer tú? También come tu mojito. También, también. Lucha, sí, tenemos sí que dar un respiro. Vamos a ir con los comentarios mientras comemos. Anda comiendo, yo veo los comentarios. La Chulú, cuenta oficial. Chato, gracias a ti, por fin me salió la operación. Ahí está. Que mande foto. Que mande foto. Bueno, la cuestión es, ¿a qué parte, no? ¿A qué parte? Bueno, que son varias. No, pues en la nervicita. Pero mira, ahí Miguel Durán dice, gracias del portal, me hiciste recuperar todo lo que me hiciste perder. Lo bueno que la gente, como pegó, reconoció también. Sí, yo, ¿cuándo hice perder? ¿Con qué partido fue el que hice perder yo? Como cuatro. No, pero hice ganar con Garcilaso también yo. Sí, sí. Con Boys. Con Grau Boys. No, pero el de Boys fue de broma. No, Grau Boys fue así. El efecto también fue de broma. Voladito, como dice la gente. Como voladito fue Grau Boys. Sí, el de Grau no, yo dije de broma todavía ni siquiera. Es más, dije, voy a ver cómo la alineación para ver qué diga. No, pero hubo un anterior. Ah, sí, ya, bueno, ya estamos. Estamos entonces... Con Vane, Vanessa Almenara está desde Barranquilla. La Shakira de Apresión, ¿han dicho? Salió bailando. La Shakira de Apresión, dice Vane, ¿cómo estás? Bienvenida a Estudio Fútbol. Hola, amiga. Bueno. ¿Cómo estás? No se escucha. Se entrecorta. Sí, a ver, me voy a mover un poquito a ver si encuentro más señal. Ahora sí, Vane, ¿cómo estás? Bienvenida a Estudio Fútbol. Bien, gracias por el pase, por la bienvenida. Espero que me esté guardando aquí, ¿sí? Porque como comprar. No, no se escucha, se entrecorta. Sí, se entrecorta un poquito. Vuelvo. Sí, okay, dale, te esperamos. Bueno, ahí está, mientras arreglamos el tema de la conexión. Que Vanessa está en Barranquilla, ya la U viajó hoy temprano
para jugar mañana frente los a los dos planteles en el aeropuerto. Sí, sí. Bueno, raro, ¿no? A las 9, ¿no? Sí, sí. Bastante raro. No sé. Pero bueno. Bueno. Uno con saquito, pantalón, los otros deportivos. Más deportivos, sí. Más. Para gusto del cliente. Sí, ¿no? Sí. Sí. Me gustó, ¿eh? El de la U. ¿Eh? El saquito, ¿no? Bonito. El blazer, sí, con el escudo. Yo... No, ¿tú qué prefieres? Bien, no te gusta. O sea, no, sí, pero me gusta, digamos, los colores, pero el escudo de la U tiene que estar más arriba, en el saco. El escudo, el emblema, uh-huh, estaba muy abajo. Uh-huh. Ese emblema tiene que estar por acá, claro, acá arribita. Corazón. O sea, lo digo como sugerencia, nada más, ¿no? O sea, solamente eso. Claro. Pero la combinación de no, lindo, gris, lindo, blanquito, camisa, negro. Camisa blanca, lindo, bata negra, lindo. Pero sí me hizo, negra. Sí, pero me hizo ruido que el escudo esté muy abajo. Sí. Muy abajo, pero bueno. Ahí está, Alonso. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, me pareció correcto lo que dijo Vane. Ahí está, ahora sí, Vane. Vane, ya volvemos contigo desde Barranquilla. Ahora sí, ¿cómo estás, Vane? Bienvenida. Me moví, ya. Ay, ahora sí. Es que estoy robando wifi del hotel, amiga. Ah, bueno, te pases. Puede pasar. Te maleas. Es que la señal es muy mala, de verdad, funciona bien el roaming, pero siempre se corta, entonces preferimos para los enlaces y esas cosas, engancharnos en nuestros amigos solidarios del hotel que hemos estado acá desde ayer haciendo guardia casi todo el día. Ivane, cuéntanos, hoy ya está universitario, ¿no? En Barranquilla, viajó hoy muy temprano y ya llegó. Han llegado. 15, 20 minutos, llegó la delegación, ellos han aterrizado entre 12 y 12 y media, mientras salían y bueno, venían para acá, vinieron con liebre. Aquí en Barranquilla hay mucho tráfico. Mira. En hora punta hay bastante tráfico, vinieron con liebre, pero igual demoraron un poco. Y la distancia no es muy cerca del aeropuerto al hotel, porque están en el Hotel Hilton. Llegaron con el saco hecho y con camisa de manga larga, muertos de calor la mayoría, no, es obviamente con el look de los lentes, que ya vamos a hacer un ranking de quién tenía el mejor look vistiendo hoy día, pero no, muchísimo calor. Si me preguntan por el clima, de verdad que esto, el nombre o el apelativo que le dicen el infierno de Barranquilla, se siente literalmente este calor así muy condensado. Hay viento también, pero el viento es muy, te quema el viento, es muy caluroso, o sea, es un viento que digas me voy a refrescar con el viento, no, es un viento que quema. Y Ivane, ¿cuál es tu sensación de lo que has podido sensación, estar? Se muere calor, ¿me como? también. 30 grados para arriba. Sí, también. De lo que has podido ver de los jugadores, del que ha llegado, ¿has tenido contacto con alguno? Sí, de hecho, bueno, los vimos pasar, saludamos, hay un muy buen ambiente, pasaron con un poco de música algunos, de ahí saludando, riendo, muertos de calor, o sea, saludamos y decían, me quiero meter al aire acondicionado porque no podemos más con el calor. Lo mismo, después llegó una van con Gian Ferrari, los dirigentes, ¿no? Los jefes de prensa, y era lo mismo, como, hola chicos, vamos a correr al aire acondicionado del hotel. Igual han llegado un poco retrasados, así que hoy van a entrenar por la tarde. Va a haber acceso a prensa para unos minutos del entrenamiento, pero sí ha retrasado, así que van a entrenar alrededor de las 5 de la tarde más o menos, que baja un poco el sol, pero el calor sigue siendo fatal. Por la noche, ayer, corría mucho viento, caliente también, pero al menos la temperatura bajó un poco. Entonces, alrededor de las 9, 9 y media de la noche, que es donde van a estar jugando ya en hora de partido, baja un poco la temperatura, sí. No se siente tanto el bochorno como a estas horas, pero igual sí, es bastante caliente. Vane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Miguel. ¿Qué expectativas hay sobre el partido de mañana? No sé, creo que guardaron a la mayoría de titulares, ¿no? Sí, de hecho hoy hemos tenido o hubo acceso a una conferencia de prensa a las 11 de la mañana de Junior. Habló Reyes, el técnico, y Enamorado también estuvo. Y a mí me gustó algo que noté, que Reyes había estudiado mucho universitario. Yo le pregunté qué era lo que más, la parte más fuerte de Mario para él, y me dijo que el medio campo, ¿no? Que le gustaba mucho los tres jugadores del medio campo, que le gustaba mucho el medio campo de universitario, que estaba muy bien engranado, y que era bastante complicado, o que iba a ser bastante complicado para ellos tratar de romper las líneas de universitario, porque el medio campo para él era lo esencial que hoy tiene universitario.
fuera también, me dijo, por ejemplo, en conferencia de prensa, dijo, sí, bueno, Universitario, más allá de que ha cambiado de técnico, de Jorge Fossati a Bustos, ha dejado una muy buena base, que es la base del equipo campeón, y hoy Bustos sabe mantener esta línea de tres, y el Universitario tiene un equipo sólido. Entonces, es algo que por ahí en varias conferencias de prensa, y ustedes no me dejarán mentir, del equipo rival, hablan muy poco los entrenadores. Hoy fue el contrario, ¿no? Reyes habló mucho de Universitario y dio mucha información, como que claramente lo ha venido siguiendo desde que seguramente salió el sorteo y ha venido viendo los partidos. Bien, Vane, saludarte. Después de tiempo te vimos también en tus redes sociales bailando como Shakira, que aquí la gente lo está pidiendo, ¿no? Porque Voy a entrar, que no está conectado. Oscar acá está buscando para poner puntaje, ¿no, Oscar? Como si fuera un programa de baile. No. 10, yo me imagino que 10. Como Por las dudas, míralo. Okay. Antes de... Prepárate porque vas a bailar. Pero bueno, Vane, consultarte... No fue... Por el estadio puntualmente, porque no estaba claro dónde iba a ir la gente de la U respecto a qué tribuna se iba a ubicar, dónde se iba a ubicar, si eso ya está más claro. Todavía no, puedes creerlo, todavía no está claro dónde va a ir la hinchada de Universitario. Me parece que van a darle un sector en la parte sur, es hasta ahora lo que se dice, no hay nada confirmado al 100%. Incluso todavía no está ni siquiera confirmado el tema de cuántas entradas se van vendiendo. Lo hemos consultado desde la mañana. Hoy que estuvimos en el hotel de Junior, también consultamos con prensa y eso, y nos dijeron que todavía no tenían ese dato establecido. Porque claro, es algo con lo que también queremos saber a qué se enfrenta Universitario en el estadio, ¿no? A cuánta gente se enfrenta. Obviamente Universitario está acostumbrado a jugar con un estadio lleno, pero es su público, es su casa. Claro, es diferente enfrentar a Junior en un estadio que seguramente también esté lleno. Lo que sí, y a mí me sorprendió, es que no hemos visto mucha gente con camiseta de Junior acá en Barranquilla por la calle. Seguramente, capaz, más tarde se van a ir tornando los ánimos un poco más futboleros, porque Junior, de hecho, también está en su año de centenario y cae la casualidad que su año de su día de fundación y su año de fundación es el mismo que Universitario. Hoy se lo pregunté a Enamorado, de hecho no lo sabía, pero bueno, fue un dato y me dijo que sí, podría haber sido un partido histórico. ¿A quién le preguntaste? Sí. Vale, ¿A quién le preguntaste? Enamorado es un volante. Yo entendí. Son Enamorados. Claro, yo entendí, le pregunté a mi enamorado. Qué bien por tu enamorado, que tal. Casino de menta dice, ¿a tu enamorado? No, a Enamorado, chicos. Sí. Por favor, colabore. Qué lindo, ¿no? Viajar por tu trabajo y ir con tu enamorado. Así que, Claro. Ivane, ¿y en cuanto al equipo, hay un posible 11? Hay que delinear el 11, ¿no? Porque, bueno, el único que vuelve hoy a Universitario es Valera, que ya pasó, hoy ya cumplió la fecha de suspensión. Tenía una fecha de suspensión, la cumplió con LDU. Ahora, de hecho, había el equipo. Ahí va a variar en la ofensiva. Yo creería que no. Creería que va a arrancar igual con los 2-9, con la dupla que es Rivera y Flores. Y de ahí todo va a seguir exactamente igual. No creo que haga mucha más variación. En medio campo, Ureña con Pérez Guedes, por ahí Concha por Cancha. El tema de la lesión de Concha de la espalda. No, mentira. Cancha está... Desgarrado. Está sentido, del muslo. Sí. Entonces iría claramente, Concha, ¿no? Y atrás los tres, la línea de tres, iría Sarabia por Di Benedetto, pero más cambios no le veo al equipo. Lo único es que te podría decir si va o no Valera del arranque. Claro. Jauro, que era la duda, igual viajó, ¿no? Sí, viajó y de hecho pasó con muy buen ánimo, sonriendo y bueno, al menos dentro de todo se le ve bien. Y hay algo que también dice el mismo jugador, que no se va a perder los partidos por nada del mundo. Vale, acá está, la gente está muy participativa, siempre lo hace, pero ahora más, y están pidiendo dos cositas. Una, si puedes repetir el baile de Shakira para los que no han visto tus redes. Pero espérate. O si puedes decir, te felicito, que bien actúas, ¿no? Así están. Yo puedo decir que soy Team Shakira y no Piqué. Tampoco Clara, tío.
Entonces sí podría ser. ¿Puedes o no? ¿Puedes un bailecito en las caderas? Amiga, si quieren ver mi baile, que entren a mi Instagram, a ver si le dan interacción a mi paso. ¿Cuál es tu Instagram? Que no me aceptas. Es público, mentira, porque no me siguen, seguro. No, pero tienes uno personal, ¿no? Tienes uno personal. No, ya sé no que tengo, no tengo. Eso lo conté a tu enamorado. Sí, no tampoco tengo. Ah, mira. Ahí está. Mira. Vale, ¿qué más? Cuéntanos, ¿algo más de universitario? Bueno, lo del entrenamiento que va a ser ahora, seguramente vamos a estar expectativas, le vamos a mandar para malas muchachas. Un saludo también, de paso, para Oscar, gracias, amigo. Ha generado una polémica y una disputa la vez pasada en el programa. Ahí está, dile, mira, dile, Vane, dile, es tu momento. Vane ya sabe que yo bromeo y todo, no pasa nada. lo sé, somos amigos. Todo el show es dentro del programa, fuera de la cancha. Son todo todas bien. Amigas. ¿Eh? Vale. Bueno, eso, dime. Fue de broma, ¿cómo está el vestuario? estoy en jean. Ah, no, Vane, no, lo no, que no. Ha preguntado el conejo es, ¿cómo está el vestuario de malas muchachas? ¿Cómo está el vestuario? ¡Ay, se fue la señal! Se colgó. Estoy listo. En el outfit. Mostró bien. Bien. ¿Cómo está el vestuario? Bien, sin zapas. Pero bueno. No, Iván en zapatillas. Bueno, Vane, gracias. Buena salida. Si es que nos buena salida. Escúchame. Con de nuevo para despedirnos dulce, de... Para despedirnos de Vanessa. Pero sí, bueno, igual... Está con Jim, qué calor. Sí. Dice, Time dice Vanessa, no te olvides del paquetito que te encargué. De café, obvio. Guarda, que no está. Junior en el campeonato no está bien. No está bien. No. 4-1 bueno, América de Cali. No había mucha expectativa. Los 11 cambió. No le importó nada. Sí. Jugó con. Sí, los 11 cambió. Sí. Está bien. Venís de meter un triunfazo en Brasil. Sí. Te preocupas por la Copa. Puedes regalar un semestre del torneo local. Sí. Después de ese triunfo en Brasil. Sí. ¿Tenemos nuevamente a Vanessa Enrique o? A ver, uy, esa pregunta cortó la señal. Justo mira, se cortó la señal. Tal vez fue sí. Alguien más, una tercera que... Era, que algo iba a decir, el vestuario está y... me han descolgado. Yo vi el programa el viernes y había una discusión difícil de explicar de Grupo 5 contra Morat. Sí. No, pero esto... Alestín Morat. Daniela Morat. Daniela, sí. ¿Quién más es Morat ahí? Nadie, pero la pregunta era si alguna vez había ido... Dani debe estar viendo el programa, ahorita va a escribir. Salud, si había Dani. Ido a ver al Grupo 5. Y no le gusta el Grupo 5. Bueno, yo tampoco he ido a ver al Grupo 5, pero me gusta. No, claro, pero ¿te gusta? Sí, claro. Tienes una canción bailada. A Dani no le gustaba, no, entonces como que nos sorprendimos un poquito. Y dijo que le gustó, que refería a Morat. Bueno, ya, no sé. Son gustos. Son gustos. Nair es chiclayano. Son gustos. Sí. ¿No? ¿Quién? Nair. Ah, justo. Parece que un pequeño. A mí me pareció un cortocircuito, o tal vez era mal el internet que tenía en casa. Sí. En ese momento que hablaban entre ellos. Bueno, mientras volvemos con Vanessa en cualquier momento. ¿Ya está? Ahí está. Ah, ya. Uy, justo. Con el vestuario. Uy, cortó el internet. ¿Por una se le gusta el Grupo 5? Vale, dice una señal, chico. ¿Qué? Vane, ahora sí, la pregunta... Conejo, por favor, otra vez. Ya no, porque de repente me va a decir y me va a responder con otra cosa. No, dale. No, que fuera de broma yo decía, ¿y cómo está el vestuario de malas muchachas? ¿Está bien? Ah, bien, te iba a responder que el universitario estaba de puta madre. No, mentira. Eso también. No, si no ha visto fotos, vamos a ver, hemos visto el partido de Alianza en la cama de la gringa, todas ahí metidas. Menos a Nalu, que nunca va. Es que el día que fueron a comer yo estaba en el estadio y todavía mandé información, oye, todavía raro. Dice, el miércoles anterior no estaba en el estadio y tampoco fue. No, el viernes no, sí estuve. No hables mal, Vanessa, por favor. Ahora, una pregunta, de curiosidad, no, inocente. ¿No? ¿Ah? Sí, por supuesto. A ver. Está muy curioso, Roberta. Sí, sí. A ver, una propia. Mira el otro. Mira el otro. ¿Cómo le encanta robar cámaras? ¡Mira, viva! Y que pagar el internet, viva. ¿Cómo le encanta robar cámaras? Saluda a Yepeto de mi parte. A Yepeto dice que le mando saludos. Toma, te presto. Hola, César, ¿cómo estás? Hola, César, ¿cómo estás? ¿Cómo están en la mesa? ¿Todo bien?
Sí, 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 está perfecto. Está Juli, el Conejo, Oscar, Juan José. Te mando saludos. Los veo porque además van a estar robando wifi de acá de los técnicos. Pero bueno, así son las cosas. Hay que recurrirse, gente. Oye, sí, ¿están cerca al hotel donde estuvo Perú cuando ganamos 1-0? Aquí que tienes gratos recuerdos porque te acuerdas que fuimos a una. Sí, 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 pero no te digas, eso es después, eso es después. Eso es para otro programa. Quiere decir, después de las labores, fuimos a la terraza. El maestro Rocha. Ahí no se escucha nada. Ya me está hablando en medio. Tienes que hablarme a todos. ¡Oye, oye, oye, oye! Manuel Burga dice. Sí, está mordiendo la oreja. Ya comenzaron los apodos ahí, los aquí por apodos, chicos. Sí, sí. Háblale. Mismo hotel de concentración. Háblale de oído, Vane. Sí, parece que estoy diciendo un secreto acá. ¿Sí ve? ¿Es el mismo hotel? No piensen mal, no piensen mal, por favor. ¿Es el mismo hotel? No, no, no. No, no es. No, es, no, no es. Mismo, es el mismo hotel, el Hilton Garden. Porque no es coincidencia que Antonio García Pay, hoy como universitario, también haya elegido ese hotel. Pero, solamente como anécdota les cuento que cuando comenzó a ganar la selección de Ricardo Gareca, en el extranjero, lo hizo justamente en un Hilton. Y a partir de ahí, ya lo cambiamos y nos volvemos a Hilton siempre. Escúchame, César, han dicho, ¿qué hace ahí Liz Uratás? Me ha gustado. Fossati se fue a ver a la U. ¿Quién me lo habían dicho ya? Fossati, sí, mismos lentes, además. Sí, ¿Eres tú, PPK? También. PPK. No, qué buena. Bueno, no, chicos, gracias, Vane. ¿Algo más? Sí, hoy a las 4:30 más o menos. Me malograste la señal. Llegan 4:30, aterriza un avión de hinchas que, de hecho, Universitario como club le ha dado estas facilidades a los socios, hinchas de Universitario que querían venir en esta especie de charter. Así que vienen como entre, me han dicho, 40 y 60 hinchas en ese avión que aterrizan a las 4:30 de la tarde. Pero varios hinchas se han estado comunicando con nosotros también porque han venido, no sé si te acuerdas, en la luz, que más las muchachas también el jueves decían, estamos ya partiendo a Barranquilla, que se vienen en bus. Entonces vamos a estar atentos a ver, seguramente va a haber banderazo acá afuera del hotel universitario. Han puesto esta especie de cerco con las vallas, como ven atrás, media cuadra para cada lado y desde afuera también, para evitar obviamente algún inconveniente también con los hinchas, ¿no?, del equipo rival, porque Junior claramente es barranquillero. Claro. Y Vane, ya para ir cerrando y agradecerte, ¿nos puedes decir la posible alineación de Universitario? Sí, a ver, iría con Britos en el arco, la línea de tres, Corzo, Riveros y Sarabia, los carrileros Portocarrero y Polo, en el medio de seis, de cinco, de como ancla, mejor les guste a ustedes, Ureña, Pérez Guedes y Concha, y arriba en la ofensiva, para mí, va a repetir con Rivera y Edison Flores. Ajá. Listo, Vane, que sea un gran partido y ya, pues después ya César sabrá dónde ir para relajar la chamba. Sí, ¿no? Como siempre, ¿no? Claro. A mí me van a explotar. A las 10:30 de la noche hay otro enlace. Claro. No, pero, no. Después de todas tus labores. Es que en serio cerca a ese hotel, que también donde nos quedamos la vez pasada cuando estaba Perú, hay como que un centro comercial y en el segundo piso hay barcitos, bonitos, no, restaurantes, o sea, está bonito, no, como. Seguro ahí, de todas maneras, ¿ah? Van. No, está bonito, seguro. En serio. Está bonito. Iván conoce todo. Con esto me despido, chicos. ¿Ustedes por qué creen que vine sábado y no hoy día? Dale, Vane. A pedido Ron Chervi. Ahí está, lo agarro. Dale, Vane. Está pasando un zapatito que no han terminado de bajar la utilería tampoco. Ahí está, gracias, Vane, un besote. Ya nos vemos más tarde. Gracias. Zapatito, gracias. Ahí está, gracias a Vanessa Almenara con toda la información. Qué buena. Desde Barranquilla, de Universitario. Sí. Bueno, me preocupaste cuando dijiste lo del hotel. ¿Por qué? ¿Has entrado por la puerta de atrás? ¿Que no te has dado cuenta? ¿Sabes lo que pasa? Escúchame, ¿sabes lo que pasa? Que es el centro comercial y nuestro avión, mi compañero. Pero es que eso es nuevo, pues. Eso es nuevo. Por eso decía que no. Tú estuviste en el 1-0, ¿no es cierto? Sí, claro. Claro, claro. Eso lo he hecho recién. Ay.
Hay que tratar de cambiar de tema. Está tomando areta. Ahorita vas a ver. Ahorita voy a bullear. Los filtros, por favor, los filtros. Ay, Dios mío. La novedad sería Concha, ¿no? Que no, sí. Que no venías jugando. ¿Y después qué? O sea, porque, bueno, si te, no te guía el 100% físicamente o en el partido lo tienes que cambiar, sería Murrugarra para hacerlo defensivo. Y si no, ya el otro nombre, no sé cuál sería. Celi. Pero, tirar, sí, pero te das cuenta. O tirarlo más atrás a Oreja. Te das cuenta que Murrugarra no ha cambiado nunca, ¿no? O sea, cuando quiso hacer el pero ahora porque no hay, lo pregunto. Ingresó. No, claro, no lo hizo titular. Es como cuando quiso que la U sea más defensiva, fue un replanteo, pero sí. No desde el arranque. ¿Qué claro. Más? En el clásico puso a Concha y a Cancha. Pero si tocaría arrancar y no está Jairo, ¿para dónde va el nombre? ¿Más atrás con Murrugarra o más adelante con Celi? Si me preguntas a mí, yo pondría a Murrugarra. Yo iría con Murru porque entró bien aparte en el segundo tiempo. Pero bueno, yo creo que lo van a esperar, ¿no? Sí, porque no creo que a estas alturas haga que Flores baje para meter a Valera. Y en Barranquilla, ¿no? Sí. Y se mantiene con Edison Flores y con el Tunche, ¿no? Regaray sigue... Y Valera ahora encima en lista de espera. Es más larga la lista de espera ahora. Claro, es verdad. Ni que hablar para Olivares. Ahora sí. Sí. El míster viendo a Alianza en Copa. Carlos Vaca, el encargado de acabar con el invento llamado Ya está grande igual Vaca para la velocidad. No es tan fácil, pero bueno. Pero ¿cuál será la idea también del entrenador, no? De Bustos. Ir a buscar el partido, no creo. No creo. Sí, pero con el mismo once puede o jugar presionando o tirar un poquito más atrás. Los costados también te va marcando la posición donde juegas, ¿no? Sí, con el mismo once puede hacer lo mismo. Time dice, me informan que Marcelo ya está en Asunción con Girón Parur. No, Marcelo está en transmisión ahorita. Transmisión de Muni. Sí, municipal sí. Con claro. Colado. Por la Liga 2. Sí, pasó el casting. Marcelo. Le va a ir bien, súper bien. Sí. Me escribió ayer a contarme. Jan Reyes. Junior desde la cuna. Mañana gana. No, es ojalá le vaya bien. El partido. Hizo goles de contra en Brasil. Es otro partido mañana. Renzo Andrés Cerrato Yinga. Dubi. ¿Qué tal te pareció la aparición de John Cena en WrestleMania? Pareció La Roca también. Mi aventura. No sé por qué, Dios, de chibolo sí me gustaban estas cosas. Porque pensé que eran de repente real. De verdad. Pero ya después ya no. Creo que antes era menos show, ahora es más show. Sí. Antes había más pelea, creo. A mí nunca me gustó. De 100.000 personas. Sí. A mí sí me gustaba cuando era chibolo. A mí nunca. Sí, es más, yo era hincha de Randy Savage. Yo también veía. Aníbal Aguilar dice, ojalá y esta vez sí hablen de WrestleMania. Golazo de Chalaca de Oliver Sony. Es cierto, voy para el empate de su equipo. De Chalaca. José... Tiene un pequeño desvío, pero tenía destino de arco la pelota. Sí. Bueno, ahí está. Los comentarios que tienen que ver con Universitario. Bueno, Marcelo, que está en transmisión, dice que está en el techo. No, muy bien, Marce. Ahora vamos a hablar un poco de lo que fue Alianza Lima, porque Alianza derrotó en Trujillo a Carlos Manucci, que está... penúltimo, me parece, ¿no? Está penúltimo y que con la derrota fue destituido Franco Navarro. Manucci, que perdió con Cristal y con Universitario también 4-0. Sí. Con Alianza también. Grau hizo 3, creo. Sí. Es mucho. Sí. Sí, también perdió 4-0. Grau también le ganó a Manucci. Y con ello Franco Navarro fue destituido. Y Alianza Lima volvió a ganar por 4 goles, porque ante los Chancas también lo había hecho por 4-0 y con gol de Freites, ¿no? Que resultó pues. No, pero también tengo que ser honesto. Yo me imaginaba que el gol de Freites podía ser por un descuido en esa parte. Lo explicaste. Sí, por eso. Porque es más, hay un centro que Saba cierra mucho y Freites va, pero le queda un poco largo. Pero bueno, la pelota parada... Mano de Waterman. ¿No te has metido tú en la pelota parada? Practicando. Bueno, pero hay un mano a mano de Waterman que Freites lo habilita. Exacto. Y va a buscar la devolución. Estaría pidiendo. Pero lo deja mano a mano Freites. Pero no, pero es que en verdad habíamos dicho, ya Freites hace tiempo que viene jugando bien. Y aparte se le nota, o sea, de los centrales es como que tenía más ganas de marcar, ¿no? Se le notaba eso. Pero hace la diferencia por izquierda. Sí, la verdad que es potente también. La verdad que sí. Pero yo creo que este partido Alianza, más que servirle por la confianza y todo, yo creo que un poco apunta a lo que yo les planteaba la vez pasada después del partido con Fluminense. Miren cómo Manucci todo un primer tiempo lo aguanta, si bien es cierto empieza con un par de jugadas en contra, pero después lo aguanta y Alianza ya no tiene más chances. Y después, cuando cae el gol de Freites, se derrumba Manucci, se cayó. Entonces, esto yo justamente lo decía por Alianza,
porque defensivamente trabajó bien con Fluminense y nunca se derrumbó porque nunca tuvo de ventaja. Pero si le llega a pasar, que tome esto en consideración para que no se desequilibre y que la idea de repente pueda ser distinta, pero la planificación macro no los lleve a descuidar el aspecto defensivo. Manucci lo descuidó por su afán de empatarlo. Le cedió la pelota, sí, también. Pero, claro, pero hay errores individuales grandes. Sí. Ahí estaban preguntando por el tiro libre, que lo consideramos, sí, Heredia. Vázquez dice, ¿mérito del bigote Rodríguez o desconcentración, sí, de Heredia? O sea, patear y que vaya al arco, es, pero es el palo de un arquero. No, o sea, si no, teóricamente, ese es esto responsabilidad de arquero, pero para mí es más golazo. Yo creo que ese venció y esperaba por la mano izquierda. Por arriba, sí, de la barrera. Sí, sí, puede ir después. Bueno, también puede tener un rebote o no en otra. A mí lo que me sorprende es que con Manucci, lo voy a decir de manera respetuosa, no, que iba a decir que se caía a pedazos, que llegaba muy mal con el técnico, que el presidente dijo, si no gana te vas. Claro. Poner Fuentes, Ramos, Garcés, Huamán, Freites, por Alianza, ¿no? Más medio para el primer tiempo. No, cinco defensores, por más que Huamán está de volante interior. Esa es increíble. Sí, claro. Huamán de volante interior. Cinco defensores, por más que Huamán estaba en otra posición. Y a esto le tenés que agregar volantes. Tanto aparato defensivo para jugar con Manucci. Con Manucci, que pierde solo los partidos más o menos. Y eso para mí también es que le cuesta el primer tiempo. Un equipo lleno de defensores para jugar, sí, con Manucci. Y por eso que la pelota iba para el costado en vez que para adelante. Ah, por eso Neira no tenía espacio, por eso Guamán recibía de espaldas y para girarle el volante interior Guamán. Volante interior Guamán, por adentro, ahí en el medio. Sí, recién con el gol y con los cambios, porque Serna también entró. Es más, bien. O sea, Serna le da velocidad, claro, arma a la izquierda con Castillo. Y con Darrigo arma banda izquierda. Comienza a abrirlo un poco más, sí, porque Serna juega un poco más abierto, sí, y deja a los dos, a Barcos y a Waterman. A mí me parece raro que haya decidido Restrepo poner a Guamán antes que Sanelato, porque los dos juegan más por banda, pero Sanelato es más jugador de ir por el medio para desequilibrar, sí, que Guamán. Guamán, o sea, es lateral volante. Sanelato puede jugar así por sus condiciones, pero entonces, pero que haya preferido Guamán interior que Sanelato, sí, la verdad que me parece. ¿Y se le vio bien? Bueno, no sé. Más tiempo a De Santi, ¿no? Sí, sí, cada partido está, claro, pase está de pecho mejor. En el gol. Ya ese momento era medio homenaje a Barco y todos rezando que haga el gol Hernán. Parecía eso más o menos de partido, porque se la daban y seguido y termina viniendo el pase de pecho de Santi. Y después no pueden revisar tanto tiempo la jugada de Catril Cabello. Sí, no, eso te das cuenta rápido para darse cuenta. Sí, sí. Hubo un par, bueno, los penales de Universitario cuando toca hablar, pero revisar tanto la de Catriel no hacía falta. Sí, aquí nos demoramos mucho con el barrio. Mucho. Pues no es tan finita para... ¿Y qué esperamos del partido del miércoles? Porque Alianza ya viajó a Asunción y no viajó con Gabriel Costa. Tengo entendido que está sentido. Creo que no es de consideración, pero no viajó con el equipo. Y a Regui tampoco, sigue sentido. Son las dos bajas de Alianza para el miércoles, ¿no? Cerro hizo 6 cambios. No hizo como dijo Unión el 11 completo, pero 6 es bastante. Y su técnico es casi nuevo, ¿no? Sí, en español. Creo que hace 3 fechas, Jiménez, creo, me parece, ¿no? Claro, sí. Que no tenía la licencia todavía para dirigir, de hecho. Sí. Pero en cuanto al equipo, ¿debería ser el mismo de repente que juega? Sí, yo me imagino que sí. Sí, yo me imagino que sí, que a la final le va a mandar el mismo equipo. Tomando un poco más de precaución, seguramente no regalando espacio y ver cómo se presenta el partido. Porque lo primero que uno tiene que hacer jugando de visita es que no te marque. Claro. Vuelve también, ¿no? Zambrano vuelve. Sí, sí, Zambrano se viajó. Sí, viajó. Sí, sí. Va a estar en lista. No, no sé tengo entendido, ¿no? Que no tiene sentido. Creo que se quedó. Sí, sentido. ¿Quedó? Sí, pero sí viajó. No, sí ha viajado. No, sí tiene viajó. Sentido, claro, sí. Pero sí ha viajado. Es Gabriel Costa y Arregui son los que no han viajado. Y los demás y todo. Lo de Arregui lo... Me habían dicho que iba ¿que viajando. Sí, no lo tengo confirmado ahí. No lo quiero interrumpir a Marcelito en la transmisión. Bueno, no, igual, no sé, no tengo entendido que sigue lesionado. Igual no lo veo viajando, no que inicie. Para no, nada. Que arranque no creo, ¿no? Debería ser el mismo equipo. Yo creo que tendría que ser el mismo equipo. Yo creo que sí. Sí. Bueno, y ojalá que De Santis tenga más chance de jugar, porque la verdad que sí se le ve, o sea, tú no ves un jugador, por más poco tiempo que esté en la cancha, pero tiene cosas distintas. Mm. O sea, se le ve como que condiciones para ser un buen 9, ¿eh? O sea, el tipo es fuerte, no es lento. No. O sea, no es de lo más rápido, pero no es lento. O sea, parece físico, ¿no? Sí, la pisa. Tiene técnica de pase, de cambio de orientación, después mira. Un pase con el pecho. Y podría arrancar, ¿no? Sí. Me parece raro más bien que no. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Y por algo no está una de las ligas, una de las mejores ligas. Ojo,
por algo no estaba ahí, o sea, claro. Por algo, sí. Por más que sea este ingresante, sí. Ha estado ahí, o sea, claro. Algo le han tenido que ver también. Sí, esto, me parece, o sea, raro que no arranque. José Sebastián y Panaque Yauri dice, pregunta a la mesa, ¿Cerro saldrá a buscar el partido? ¿Alianza debe esperarlo y usar a Serna y Darrigo para la contra? No, bueno, Serna y Waterman, ¿no? Claro, Darrigo, va, como sí. Está Freites, no va a entrar. Sí. No tiene pensado. Va, no va a iniciar, no es que no va a entrar. Elvis Acosta Blas dice, buenas tardes para toda la mesa. Pregunta seria, ¿cuándo juega Sporting Cristal Libertadores? ¿Martes o miércoles? Deben sentir, o sea, sí, el equipo que marcó diferencia con Huancayo, que están en condiciones de estar compitiendo con el equipo que tienen, Cauterucho, Ignacio. Además, Cristal es el equipo por lejos que más goles tiene en el torneo, ¿eh? Sí. De lejos. Sí, también le alcanzó con un tiempo. Sí. Vive tu pasión todo abril con ganancia adicional. Apuesta por los equipos de la Liga 1, te apuesto en las copas internacionales y gana hasta el 100% más. Regístrate en teapuesto.pe. Te apuesto tu pasión en todo lugar. Bueno, Alianza, ya debería... No, ¿cuántas horas son de acá a Asunción? ¿Cuatro? No he viajado nunca a Asunción. No conozco Paraguay. Eran cuatro, creo. Solamente conozco Foz de Iguazú, pero no la parte de Paraguay. Claro. O sí, creo que no es la parte de Paraguay. Ya no me acuerdo. Medio triple frontera. Sí, es Paraguay, Argentina. Hace un pasito y vas para un lado, para el otro. Sí, pero ya debe haber llegado. Un comentario dice... El comentario anterior era que le preguntaban a Dubi Dubi, ¿no? A Oscar. Por su fija. Cómo le encanta así Dubi Dubi. Le encanta, ¿no? Sí, Dubi Dubi. Todo el mundo ya Dubi Dubi, Chiquiplum. Claro. Ya te cuidamos, te decimos Oscar. Nosotros. Sí, no, el comentario anterior era por una fija. Te preguntaban por una fija, ¿no? Ah, sí. Sí. Entonces, no, no sé. 3.5. ¿Se va Dubi Dubi, en tu grupo de fijas dijiste Cerro gana más 3.5. Confío en ti, bebé. ¿Tanto? No, el terrible Cobu. No he dicho eso yo. No. No tiene grupo tampoco. ¿Qué? No tienes grupo tampoco. Carlos. ¿Ah? Sí. Carlos sin espinar. Buenas tardes con todos. Analu, por favor, lánzame tú. Jijiji. Ahí está. Jijiji. Da Marcelo, está ayudando. Marcelo 420. Ahí está. Julio Méndez. Este es el partido que Cerro está obligado a ganar. Alianza debe esperar calmado y matar en contra. Eso es lo bueno, ¿no? Que viene de perder con Colo Colo al final, molesta, amargura, entonces tiene que salir a ganar, obviamente. Lo que pasa es que normalmente los equipos paraguayos son los que más meten, corren, y por más que le estés ganando una serie, la diferencia con Libertad del año pasado es que acá la cancha está llena y te empuja a la gente y condiciona árbitro. Libertad, claro, te juega. Y otra cosa, o sea, una cosa es enfrentar a un equipo, ponte, colombiano, brasilero, que se va al ataque, ¿no es cierto? Sí, y que adelanta mucho tus líneas, se cuida atrás. Y otra cosa es un paraguayo que muchas veces ataca, te mete, no con todo, sino tirando. Siguen siendo un equipo largo. Exacto, ¿me entiendes? Entonces no es que quede tan mal parado como quedó Fluminense, o que pueda estar. Van a estar los centrales en el medio todo el partido. Claro. Time dice, Oscar, ya le puse todo mi sueldo a que Britos hace un gol, como dijiste. Britos, qué abusivo. Gianfranco Pillaca, Conejal, baile del Catrás con Analu. Se te vio en redes. Sí, no, lo tuve que bajar. Marcelo me dice. ¿Por qué lo bajas? Claro. Sí, pasa que el fin de semana fue santo de mi compadre Cuto, me tuve que ir hasta Chincha. ¿Fue en Chincha? Fue en Chincha. Y nada, pues ahí me sacaron a hablar del Catrás, mano, que el palo quemaba con. ¿El tuyo? La Catrás, El mío nada. No, pues fue el que tenía, claro. Me lo cambiaron encima. Lo cambiaron. Me la devuelto. Hermano, no, pero sí. Bien bailando. Ahí tenía que retroceder años atrás para ver los pasitos prohibidos del taca atrás. Pero era difícil. Decía que estaba mal. Eso, Entonces, pues ahí hay que agarrar el papel, ¿no? Neil Vázquez dice, debería ser el mismo 11 y en recambio Yeriel y Darrigo. Bueno, sí, está por encima de Barco para entrar hoy. En un partido así uno entendería. El otro día cuestionamos mucho que entró Barco contra Fluminense. Sí. No estaba el partido para que entre él. No. Francisco Nores Guardia dice, Manucci y Vallejo le están pasando mal, candidatos para el descenso. Es verdad, los dos de Trujillo. De hecho, tengo una pregunta para Oscar, pero por su profesión. Sí. ¿Por qué le pasaba a la gente? ¿Te acuerdas que estuvimos meses de documentos de que un club acusaba al otro? Sí. ¿No puede escribir Manucci en un comercio un comunicado diciendo, miren cómo le habla a Paolo al árbitro, no le pueden dar una sanción como a Valera?
de cuatro fechas. Porque, no sé, si había clubes que lo hacían, Unión Comercio, claro. Manucci o Garcilaso, que están peleando ahí abajo, ¿no tendría que tener una sanción como la de Valera? El tema es que, la diferencia es que en el caso de Valera, el árbitro, o sea, él declara y el árbitro no está ahí para entablar un juicio, para sancionarlo. Cambio acá, el árbitro asume lo que dice Paolo y decide no sancionarlo. Sí. Bueno, solamente con la tarjeta amarilla. Claro. ¿No? Claro, en el de Valera fue post partido. Claro. Si hubieran sido otros clubes, hubiéramos visto comunicado. Ah, sí. Sí, claro, de todas maneras. Pero ¿sabes qué? Te digo una cosa, para mí Menéndez me manejó bien. Sí, porque el enojo de Paolo no es tanto por que no le cobren el penal. Es más el enojo de la situación. Claro. Y del momento. Pero igual, pasa que la primera respuesta es si lo hace el marcador de punta derecho de Chanca. Totalmente. Claro, eso. Marlon Ruiz, que juega bien. Sí, pasa. Eso. No, obvio, no lo hace cualquier jugador. Pasa pero eso. Tuvo buen manejo. Para mí. Para mí también, porque entendió la frustración. Claro, yo creo que los árbitros no tienen que sentir que ellos son los protagonistas. Un jugador te puede reclamar porque está 100 por hora, claro. Porque él piensa que es una cosa es así y tal vez esté equivocado, pero él te lo va a reclamar igual. Si el árbitro no le hace caso, se le pasa. ¿Sí? Se le pasa. Claro, no, si se la sigue. Yo creo que ahora... Pero hay árbitros, lamentablemente, en el fútbol, perdón, también, hay árbitros que se ponen boca a boca contigo. Y eso es peor. Te pica mal, un árbitro que estuvimos hablando mal de él toda la semana, en general, en los medios de comunicación. Y tal vez que el partido también, al igual que el futbolista, bien arriba, ¿eh? Sí, a claro. A pelear en la primera que le digan algo. Pero sí pasa que te pican. Claro, ¿no? Que te pican en pleno sentido. Sí, claro. Como dice Jairo, hay veces árbitros que hasta te ignoran. Y eso más peor, te pican. No, peor. Ese puede ser saludable, mejor dicho, que no. Claro, no pero, ignore, pero ¿no? Escúchame, pero encima tú le hablas bien y peor. O sea, imagínate alzándole la voz y todo eso, ahí como que ya. Quieren ser protagonistas. Ya, pero Menéndez, ¿sabes qué? Creo que Menéndez lo veo como que entendió el momento de Paolo, el momento de Vallejo, y que no lo tomó personal. Porque en verdad, claro, tú lo tomas personal, es como que, contra mí. Sí. Y Menéndez dijo, este tipo me está hablando a mí, pero la rabia no es contra mí, la rabia es contra la actualidad mismo, de Vallejo. En el momento de Vallejo. Y por eso digo que Menéndez, tuvo toda la potestad de expulsarlo, si quería, por supuesto, pero siento que lo manejó como que entendiendo la situación. A mí me pareció súper bien que lo haya manejado así. Sí. Bueno, Vallejo está ante penúltimo, ¿no? Manucci está penúltimo. Penúltimo, sí. Y último está Comercio. Último está Comercio, sí. Comercio tiene 6, Manucci 8 y Vallejo 4. Y 8 Garcilaso. Y varios de 8. Y lo de Vallejo es más fuerte porque... Por la inversión que... Y no solamente, hecho, o sea, es desde el plano económico y también desde el plano del futbolista, ¿cómo le cambias el chip de decir, llegué a Vallejo para pelear arriba y, caracho, tengo que pelear abajo? El de Unión Comercio llegó... Nadie va para esa posición, pero para estar en esa situación. Exacto. Para pelear así del punto a punto. La Unión Comercio está hecho para eso, plantel. Pero de pronto claro, Vallejo, los jugadores, Paolo y todo, sí, peleamos el campeonato. Estás peleando el descenso, ese chip de cambiarte la estructura es fregado y por eso Vallejo se cambió. Ahora tienen que ir a Medellín a jugar en el medio de todo eso. Sí. Neil Vázquez dice, si ustedes fueran el DT de Alianza, con lo poco que vieron, apuestan por Yeriel antes que Barcos en Copa. Estamos, lo acabamos de pedir. Sí. Analú, ¿rock, salsa o cumbia? Cumbia. Ahí está. ¿Así? Sí. Mira. Sí, me gusta más. Mr. Pete Monaguillo, Analú, acabo de ver el golazo de Sone y es tan bello que me recordó a ti. Gracias, Mr. Pete Monaguillo. Time dice, Oscar, ya te deposité los 100 soles. ¿A qué hora me aceptas en tu grupo? Sábado 8 de la noche. Rele, Conejo, ¿por qué odias la WWE? No odio, lo que pasa es que nunca me percaté y nunca vi. Pero Hulk Hogan, si te acuerdas. Sí, claro. André Giant, bueno, Dola. No es sentarme, yo tampoco, no soy de sentarme a ver. Yo chivolo veía un toque. Además, cuando jugábamos esto, en esa época era. Ya Nintendo, creo que era. Sí, Nintendo. Y jugábamos en las peleitas después de la. Yo jugaba el policía y ladrón y no fui ratero. Tampoco policía. ¿Tampoco policía? José Sebastián Impanaque, Juli, sitio Madrid. Mañana. Mañana contestamos por el partido de mañana. Sí. Sporting Cristal. Sporting Cristal, el líder del torneo Apertura, derrotó a Sport Huancayo
4-0, ¿no? Y es, lo dijimos al inicio, por bastante el equipo más goleador y de los que menos goles también ha recibido, ¿no? Porque es la U el que menos goles recibió. Sí, y tal vez, bueno, hay los goles, hay maneras de medir un extremo, pero debe tener los mejores extremos del campeonato. Por Sebastián. Por Santi y Maldo, ¿no? También. Sí. Por los costados del equipo que mejor te ataca. Y Casnati también hizo un buen partido. Sí. Pero si fuera otro equipo, ¿no te da la ventaja de regalarte un tiempito? Claro. Sí. Está con el 0-0. ¿Qué? Pongo el bus ahí en el arco. Goles, claro, en ese primer tiempo. Sí. Pero bien anulado, ¿eh? Sí, bien anulados. Pero bueno, digamos que yo. Y bueno, por el lado de Huancayo, perdió el arquero y los dos centrales y perdió todo. Sí, perdió entrenador, después perdió una cantidad de puntos. Desde que perdió con la U. Sí, pero pierde con la U en el Monumental. Pierde después con Vallejo en la Copa Sudamericana. Antes la U pierde a Zamudio, después pierde un brasileño, pierde al otro. Sí, pierde con la U, pierde con Vallejo, no va a Sudamericana. Y eran de los mejores centrales, ¿no? Sí. Pero si Huancayo estaba puntero, ¿no? Era de los punteros. Sí, arrancó puntero. ¿Verdad? Y luego estaba, siempre era el tercero segurito. Y hoy, si hoy gana Comerciantes Unidos, que ya empezó en Cusco, le saca el tercer lugar a Alianza. Sí. El Gato Fénix dice, ¿qué tal les pareció el gol de Diego Toya? Golazo. No, ¿sabes qué? Lo que a mí me gustó, al margen de la definición de Toya, es que Castro como que lo invita, anda, ¿no? Claro, sí. Está corriendo y le hace así, un gesto, y hace así, claro. O sea... No, me pareció genial. A mí me encanta cuando un equipo grande, como Cristal, hay un... La mayoría son de canteras. Sí. Y le dan minutos, sí. Y juegan. O sea, porque se la han ganado, no es por obligación de antes de los minutos y todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, este chico, Otoya, igual la tiene difícil, porque ya en cualquier momento vendrá Cauterucho, siempre el Cholito está ahí, ¿no? Pero si le dan tiempo, minutos. Sí. Pero bien por Cristal, porque sin Cauterucho igual ha ganado partidos, está marcando. Es que dejó esa sensación, ¿no? Que solamente los goles eran de Cauterucho y lo demás no está. No, ¿no? Se le pasa que Cauterucho jugaba 10 puntos. Pero González jugaba siempre 8. Sí. Solamente como... Pero se hablaba más de Cauterucho. Claro, obvio. Por todo la... marcado. Claro. Pero y Grimaldo ha levantado el nivel. El Grimaldo de la Copa no estaba en un gran nivel. Es verdad. Sí. No estaba en un gran nivel. Ahora sí lo tiene. Sí. Ignacio puede ir ganando su equipo 3-0. Sí. Igual él va a tratar de defender. La línea de cabeza. Sí. Impresionante. Sí, en un partido que ya está terminado. Oh, espectacular. Ronald, inciso, dice, ¿qué jugadorazo va a ser ese Loren Castro? Bueno. Yo creo que paso a paso, ¿no? Y bueno, hay otra cosa. Hay otra cosa que lamentablemente yo escuché a los comentaristas que pasan el partido diciendo que Grimaldo ya estaba sobrado acá. Y Grimaldo, yo digo que no está sobrado acá. Que estaba sobrado, digo, que ya de aquí el fútbol peruano le queda chico. Le queda chica la liga. No. Le falta mucho todavía por aprender. Que anda muy bien, sí, pero que le falta mucho todavía por aprender. Es que es más, porque justamente por lo que decía, que había bajado el nivel. Claro, porque por eso también los chicos también se comienzan a marear. Por esas cosas que dicen, los chicos se comienzan a marear. Y todo. El partido, con menos te alcanza. Lo que pasa es que un buen termómetro para ver en qué nivel estás es cuando juegas Copa Libertadores o Sudamericana, porque ya es otro roce, ya son otros niveles, otro el esfuerzo, otro con el que vas a chocar, pero aquí, como bien lo dice Jairo, le falta. O sea, sí, es un gran jugador, pero primero tiene que mantenerse una buena regularidad, un buen año. También, ayer también no es que fue constante, no es que tomó buenas decisiones alguna vez. Por lo menos dos, tres jugadores por encima de él en rendimiento. No es que tomó buenas decisiones en algunos momentos, que sí, muchas veces cuando él quiere y está más claro, sí, los pasa con facilidad, pero otras veces... Choca. Claro. Y pierde muchas pelotas, ¿no? Es un buen apunte, ¿eh? Porque en verdad un jugador dice, sí, estoy sobrado. Y puede bajar un poquito. Puede bajar un poquito, ¿eh? Hay un comentario, el comentario anterior decía, bueno, que el Cristal U iba a decidir la apertura. Bueno, sí, pues, ¿no? Hasta ahora parece que sí. Y hay que ver, porque está 15. Y este fin de semana Cristal juega con Garcilaso. Garcilaso, ¿no? Y puede aprovechar que Garcilaso juega también a mitad de semana. Por ejemplo, la U aprovechó eso cuando jugó con Garcilaso en el Cusco, claro. Que sí fue a jugarle de igual a igual. Cristal, cuando fue al Cusco a jugar de igual a igual, la pasó mal. Sin embargo, le pinta esta opción. Un Garcilaso que a mitad de semana va a jugar torneo internacional y que de repente va a estar cansado para el partido el fin de semana. Es una fecha, bueno, la U el sábado con Boys, Alianza con Grau. El sábado en el Nacional, ¿no? Claro, hay que ver qué equipo pone Bustos. Pero es una oportunidad, porque decir cuándo puede perder puntos Cristal, sobre todo para la U, es esta fecha. Sí, y podría ser el partido para Gamboa, ¿no? Sí,
fue. Atacó hasta diría más que Grau. Grau no, no jugó un buen partido después cuando vi el resumen el viernes pasado. Pero no le alcanzó. Sí. Vive tu pasión todo abril con ganancia adicional. Apuesta por los equipos de la Liga 1. Te apuesto en las copas internacionales y gana hasta el 100% más. Regístrate en teapuesto.pe. Te apuesto tu pasión en todo lugar. Lo que pasa es que lo que le pasó al Boy fue no quedarse con los tres puntos con el Ensa Ciudadana acá en el Callao. En el Callao. Si no, cerraba dos partidos buenos. Sí, pero sí. Cuatro de seis. Pero yo creo no que dio. Si no le gana, se complica, ¿no? Gamboa. Porque se habla de la posibilidad de que se pueda si ir. Si hubiera perdido en el norte, ya hubiera quedado muy cuestionado. Tal vez le daban esa oportunidad o no. Pero ahora nuevamente, porque no se ven equipos débiles que dices, no sé, el año pasado se lo veía Cantolao débil, que decías quién lo puede acompañar, pero ahora no hay. Sabes que los de altura van a crecer, que es Garcilaso, los de Trujillo van a levantar y uno dice, ¿quién cae? Pues si levantan, ¿quién es el que cae? Claro. Y Boys puede, pues está de mitad de tabla hacia abajo y es uno de los que puede caer. Sí. Carlos Trujillo, Grimaldo debería estar con mejor físico para emigrar y no esperar emigrar para qué, hacerlo. Qué bueno, buen apunte. Es verdad. Qué buena. 5.200 dispositivos en vivo. Bien, gracias. En verdad, qué buen apunte. Buen apunte. Porque, ¿sabes qué? Hace unos años atrás no había tanta información ni tanta suplementación deportiva. Pero hoy hay. Y hoy los clubes también son estos cercanos a eso. Entonces, creo que Cristal sí podría también hacer un poco más de musculación con Grimaldo. ¿Eh? Sí, pues sí, mismo, sí está bien flaco. Él está para un... Debe ganar para masa tener muscular, personal. Masa muscular. No, debe ganar plata como para tener uno personal, creo. Ah, un tratamiento claro. Personal. También. O lo que gana él. Sí, o el club mismo. Todo a mano en el club, yo creo que... Sí. Es un activo del club. Sí, claro, le tenés que hacer un crecimiento. Y invierto en él. ¿Dónde vive Grimaldo? O sea, distrito, ¿saben algo? No sé, no lo he buscado nunca. Mira, tranquilamente, bueno, yo lo recomiendo porque lo conozco, pero si va también, hace un plan de repente, Cristal, con un preparador físico particular, habla en conjunto, habla por ejemplo con Lucho Carrillo, que hay varios de la selección que suelen ir. Claro, están ahí con él, ¿no? Pero, o sea, o hablado, conversado, ¿no? Porque no vaya a ser que un día entren en Cristal algo y después sea una sobrecarga. Claro. Se conversa y listo, pero es una... Oye, Pepe. Pepe, compadre, tu yerno, ¿ya? ¿En serio? Invierte. A entrenar, Pepe. Pumba, Caracal 2.0, ya, pero ¿creen que la U tenga chances contra Junior? ¿Cómo ven al equipo para mañana? La U defendiendo bien tiene chances siempre. Sí. Y es lo que mejor hace. Sí, lo que mejor hace es defender, claro. Sin duda. Sí. Puede hacerlo en Colombia. Gol de Cusco. Ah, mira. Sí. ¡Ah! Gol de Cusco. Arturo Reyes, DT de Junior, lo comentaba Vanessa hoy mientras estábamos enlazados. Lo que más destaco de Universitario de Deportes es su medio campo. Tienen una volante muy importante. Sus tres jugadores son vitales. Va a ser duro tratar de romper esas líneas, técnico de Junior. Nosotros estamos exigiendo que levante y él también otra cosa. Va a ser un partido dificilísimo, a pesar de haber cambiado de entrenador, mantienen muchas cosas del equipo campeón. Son un equipo con jugadores de experiencia. El DT actual hace muy bien su trabajo. Tienen mucho oficio y una buena base. Eso yo creo a la mitad. Sí. Un partido así, está tirando de todo. Está tirando toda la responsabilidad pues a la U. O sea. No, claro, por eso preguntaba, porque esta persona, Lucho Carrillo, entrena en Surco, ¿no? A muchos futbolistas. Por caminos de liga, creo que es, ¿no? Sí, no sé qué tan cerca, sí, Cañón del Pato. No sé qué tan cerca le pueda quedar, pero también puede ser con el que desee o que el club también desee, ¿no? Claro. Jesús Barraza Pérez dice, al lado de Hendrick Grimaldo es la pierna. No, sí, la pierna. Pasa que la musculatura de Hendrick... Sí, exacto. Pero eso es ya natural. Genético también de él. Pero es que en verdad, por ejemplo, Jefferson cuando se fue de acá era flaco, pero no era tan flaco como Grimaldo. No, como Grimaldo, no pero sí estaba... No, tanto. Grimaldo es muy flaco. ¿Sí? Muy flaco. Sí, recuerdo cuando vuelve Jefferson de Cuando viene ya viene más armado. Kevin Serna es flaco. Los hombros de Christopher González regresando de Colo-Colo una vez. Y ya tenía más caja desde lo muscular. Sí. Christopher González que se fue bien flaquito. Sí. Y es que en verdad acá, bueno, no sé cómo será ahora, pero no hay una cultura del gimnasio. Es, del gimnasio. No, o sea, yo me acuerdo cuando... Recién ahora, en los últimos años, creo, ¿no? Yo, en verdad, en una nota más... No sé si te pasó, bueno, cuando estaba en España. Claro. En el complejo donde entrenábamos, que era en el Celta, entrabas al vestuario y al frente nomás tenías el gimnasio. Claro. Y todos en la ciudad deportiva, dices tú. Sí, en la ciudad deportiva. Todos tenían que pasar por ahí. Todos, claro, era obligatorio.
porque si íbamos a trabajar piernas arriba, algo de físico, hacías toda la parte superior. Primero gimnasio. Gimnasio. Era obligatorio pasar 15 minutos, 20 minutos en gimnasio. Así. Y alguien te estaba anotando ahí. Claro. Que entres. Claro. O sea, es una cultura. Yo te hablo del año 2000. ¿Eh? Claro. Mira hasta acá. Mira. Yo en el 2002, solamente en Cristal, la gente que iba, no cuando te decía entrenador, sino cuando querías, Bonet, Piero Alba, Juliño, Ismodes. Y a los demás no les gustaba. ¿No les gustaba? No. O sea, no era una obligación pasar. No, es que a veces no, te entrenan. Yo digo cuando no es cuando queríamos ir. ¿Me entiendes? Cuando queríamos ir. No era parte de entrenamiento. Es que el jugador no tiene cultura. Claro. Éramos 4 o 5 los que subíamos nada más y los demás no les gustaba, porque no. Y, pero eso debería de también cultivarse en el jugador. ¿Qué pasa? Y creo que me van a dar la razón, era que anteriormente no había mucha información. Es eso. Sí, porque tú decías, uy, hago gimnasio. Va a poner duro. Voy a entrenar y voy a estar robotizado. Y es mentira. O sea, se ve cargar. Aparte, o sea, claro, depende de las cargas. Las cargas, sí, sí. Lo entrevistaron a McAllister, jugador del Liverpool, y dijo, Salah llega 2 horas antes todos los días. Y tú lo ves y parece que está tallado, dibujado Salah, como está. Y no es por mucha fuerza, pero está 2 horas antes le da el egipcio. Antes de la práctica. Yo te hablo del 97 con Mendaña. Mira. Capo. El otro jugamos hasta pichanga, jugamos como si fuera los 90 minutos porque físicamente no sabía manejar. Claro. Entonces, y creo que sí, bueno, el año pasado yo vi que en el campo de Sporting Cristal, muy aparte del gimnasio, bajaban unas cuantas máquinas. Claro, muy importante tenerla cerca para hacerlo con una costumbre. Claro. Porque el jugador no quiere ir hasta allá. ¿Sabes lo que pasa? Y tienes razón también, porque a veces. Ah, su garra, qué flojera. Pero ves al otro. Agárrate un poquito, ve. Y como que te compromete. Claro, también. Claro. Y así se va volviendo una costumbre. Nair Aliaga oficial, que Grimaldo vaya al gimnasio de Marcelo para que tenga un brazo de acero. No apareció cuando estaba Vanessa. Apareció ahora. Acá van al gym y salen con dolor de cintura. Como a Chonizo. Joana Boloña, recontra oficial. Oye, la gringa hace sus maratones, ¿no? Sí, corre. ¿No? Va a estar en la maratón de mayo. Sí, sí, sí. También la gringa un paso, es 1 kilómetro, menos. Sí, corre. Hay fotos, ¿no, Enrique? A ver, por ejemplo, el chat entrenaba, iba al gimnasio, pero no jugaba nada. Es verdad. Ahí está, mira. Oye, mira, tenemos... O sea, que... ¿Quién es? Juan, ahí está... Hasta que está el cuerpazo ese cuando jugaba 97, ¿no? ¿No? Qué buena. A ver, otro. Ahí está Enrique. ¿Qué dice? ¿Es un qué? Trabajo para Zaponeta. Trabajo para Zaponeta. Rayos, esta mosca no me deja trabajar. Qué bueno. Qué bueno. Ahí está. ¿De qué se ríen, ah? ¿Eh? Bueno, les deseamos lo mejor mañana Universitario, que juega ante Junior. Mañana igual estamos en programa. A las 5, ¿no? Juega, ¿no? 5 sí, de la tarde, ahora a las 5. Bueno, está perdiendo Comerciantes, 1-0 Cusco. Con Cusco. Y Muni empata 1-0 con Cantolao. 1-1 con Cantolao. Envía El Salvador. Por la Liga 2. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Gracias a todos. Amir, Jorge, Hadji, Enrique, gracias. Oscar, Juan José, Miguel, Juli. Universitario a las 9. A las 9. A las 9. Bueno, que estén súper bien. Nos vemos mañana. Chau.